Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Sesión 63, está por empezar la sesión 63 de Anurem, es un montón. Ya es una campaña hace un rato largo, creo que después las. Yo he decidido unas 40 sesiones, se hace la campaña. Bienvenidas a todas las personas a este stream. La última sesión pasó de todo, pero vamos a empezar con los anuncios. Como para entrar un poco en el ritmo del stream. Primero, chicos, gracias por estar acá. Espero que estén contentos ustedes. ¿Tienen ganas de jugar hoy? Hay manija, hay manija. Ese Y que tengo miedo, la ¿eh? última vez fue una locura. Ay, ay. Bien, entonces vamos ahí. Queremos agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el Wallshop de Ravnica el domingo. Estuvo muy divertido. A las que se sumaron al taller de creación de juego de rol ayer. Ambos diferidos los vamos a subir a nuestro YouTube en algún momento. Pero en el One Shot de Ravnica estuvo jugando Chris con un bardo Rakdos, muy, muy bueno. Y también estuvo Adria ahí, que lo veo por el chat, qué ídolo. Con su Trasgo Gruul, muy, muy divertido. Y Agustín, que juega en la campaña de vampiros que tenemos en el canal, jugando a un Minotauro Boros. Estuvo todo buenísimo. El viernes es el tan esperado evento del Jardín de los Presentes. Es el último capítulo antes de que el Lordi se vaya de vacaciones, así que por 2 meses no vamos a tener vampiros. Y toda la historia con Buck parece que va a incluir en esta noche de gala, en la cual tiene que participar, va a estar buenísimo. Así que si lo quieren ver, a partir de las 9 este viernes, va a estar todo ahí. En mayo y junio tenemos eventos los viernes. Como Lordi no va a estar, vamos a aprovechar el horario de stream y vamos a hacer lo que se llama Happy Hour de One Shots. Vamos a estar dirigiendo One Shots de diferentes juegos con diferentes comunidades. Y nuestros primeros invitados son D&D Latino. Vamos a jugar Over the Edge conmigo dirigiendo. Y esto va a ser el viernes 6, probablemente un rato antes de la hora de vampiro. Eso lo vamos a asegurar bien durante esta semana. La semana que viene. Semana que viene, esto también es con los one shots. Empieza el nuevo stream que venimos preparando hace un montón en el canal. Esto es una locura, es una aventura de suspenso, con horrores y cosas así. Ya vamos a hablar de ese tema, ya vamos a ver de quién las personas que la juegan. Va a estar buenísimo, así que estén atentos a las redes. Vamos a avisar por todos lados. Ahí, haceme acordar, inspiración para Kaiden. Gracias, Joshua. No, Johnny. Johnny. Johnny está regalando inspiraciones para todo. Seguimos. Como siempre, queremos agradecerle a WJ Laser por patrocinar nuestros últimos videos. El link lo vamos a pasar ahí en la descripción. En la descripción. En el chat. Si entran a su tienda en Instagram y usan el código Tabernatureros, van a tener un descuento para comprar bandejas de dados, torres de dados, miniaturas, terrenos, mapas, todo. Está buenísimo. Vayan ahí y pasen a ver qué tal. Por último, somos parte de los embajadores de D&D en Latinoamérica. Es una iniciativa genial que está haciendo la misma empresa, Wizards of the Coast, para promover el juego en esta parte del mundo. Hay un grupo de Facebook en el que pueden sumarse para encontrar memes, discusiones, encuestas, charlas, mesas o anunciar sus propias mesas. Hay un poco de todo ahí. Vayan, está buenísimo. Ahora sí. Como siempre, antes de empezar una aventura, es el momento de que nos cuenten lo Ah, antes, Chris, tu cierto. anuncio. Espera, espera, espera. Ah, tengo Hay un un anuncio anuncio. más. Es cierto, es cierto. Un anuncio más. Perdón, ya me había olvidado. Para todos aquellos que hace un tiempo ya están en el mundo del rol, a lo mejor ya lo sepan. Todos los años, la Mansión del Dragón organiza sobre estas fechas un evento que se llama Regalo una Inspiración, y este es el número 3. Regalo una Inspiración 3 va desde mañana 29 de abril al 2 de mayo. Son muchos días jugando rol, hay un montón de gente conocida jugando rol, van a haber muchas partidas, es un evento benéfico. Todo lo recaudado con suscripciones, donaciones, etcétera, termina en una fundación que se llama Juega Terapia, que recibe año a año las donaciones de la comunidad de rol. El día domingo primero, o sábado primero, en un segundo me reviso, domingo primero. Domingo primero, sobre las 9 de la mañana de Argentina, son las 2 de la tarde de España.
Su servidor, Chris, va a estar jugando junto a Master del Montón. Master del Montón va a ser la directora de esta aventura, que es un hack de Honey Heist, pero con dragones. Todos somos dragones y no queremos miel, queremos papas, papas fritas. Así que se llama Patatas y Dragones, el one shot que vamos a jugar. Voy a jugar junto a Elaris, que es genia, a Enor, que también es un capo, a lo mejor lo conocen de sus respectivos streams. Además va a estar Fran, que capaz que lo conocen de la Mansión del Dragón, y además Pascu, de Pascu y Rodri, que a lo mejor lo conozcan por sus canciones en YouTube, la de Zeus y muchas más. Así que nada, espero verlos por ahí, que me den una manito ahí con comentarios, apoyando y poniendo toda la buena onda para que la partida sea muy, muy, muy divertida. Así que nada, los esperamos por ahí. El domingo es temprano, yo sé que es temprano, pero bueno, nada. Queremos que todas las partidas se hagan, y el año pasado fue un caos tremendo, pero bueno, nada. Ya llegará el domingo y listo. El año pasado me tocó jugar dos veces, y una de las partidas me levanté a las 6 de la mañana para jugarla. O sea, la partida arrancaba a las 6 de la mañana. 5:30 me levanté con cara de dormido, y era mi partida con Sirius Azor. Y era donde yo interpreté a un personaje que tenía. Era una misma entidad en tres cuerpos distintos. Imaginen una persona dormida tratando de poner tres voces distintivas O sea que te distintas. salió bien. Fue como. Bueno, nada, espero verlos el domingo por ahí. Muchas, muchas gracias, de verdad, desde ya por el apoyo, la gentecita del chat. Los quiero un montón. Y bueno, nos vemos en Regalo de Inspiración 3. Domingo a las 9 de la mañana de Argentina. bien. 14 horas de. 9:30, perdón. 14:30 horas de España. Bueno, vamos a estar ahí. Gracias, Chris. Va a estar buenísimo el evento. Re largo, dura un montón. Qué Dura bien. un montón de días. Mañana ya arrancan las partidas y nada, gente, les recomiendo un montón ver todo lo que se viene, porque juega gente increíble, directores muy, muy heavy. Hay partidas de Star Wars, de esto de los cuentos de Nigen Do, dirigido por Hiromi, que ella misma escribe La Leyenda de los Cinco Anillos en español, así que eso va a ser un despelote. Hay muchas partidas de horror, gente que de seguro conocen de los mundos de los streams y demás, que está por ahí, y realmente se los recomiendo muchísimo. Bueno, con el último anuncio fuera, quiero agradecerle a Kiromi por el cheer, antes que nada. Y ahora sí, antes de empezar la partida, tenemos las escenas del capítulo anterior. Y esto se encarga en la tripulación, así que chicos, cuando quieran. No sé vos, Lu, pero yo creo que le toca a Cris. La vez pasada la Pero, hicimos, sí, nosotras, y encima todo lo que pasó lo desencadenó cierto paladín hippie, así que. sí, hippie vegano. Que no quiere el sufrimiento de ningún ser vivo, a no ser que. ¿Qué? Jardín asterisco ahí al final. Asteriscos al final. Muy bien. Muchos. Nuestra sesión anterior comenzó con nuestro grupo encontrando un camino cerca de la playa. Anteriormente se nos había dado la misión autoencomendada un poco de encontrar a dos tieflings que viven al otro lado de la isla y que ellos tienen como información acerca de las tripulaciones que se dirigen hacia el norte y a lo mejor pueden ser de mucha ayuda en nuestro viaje. Pero en el camino nos encontramos con un puente roto. Puente que al cruzarlo vimos algunas cosas extrañas sobre uno de los lados y decidimos aventurarnos a revisar. Cuestión de que llegamos, encontramos una grúa enorme desmembrando un dragón tortuga gigante, 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 gigante. Y escondidos entre la hierba, viendo cómo proceder,
este hermoso grupo, acompañado por Edurn también, decidió que quería saber qué era lo que estaba pasando. Jagger, junto con Edurn, se adelantaron a preguntar y Jagger tuvo un intercambio de ideas junto con el pescador, el pescador, entre comillas, de este dragón tortuga, un tabaxi, que, bueno, decía que eran los mejores pescadores de la galaxia. Cosa que estaba asegurada por ese dragón tortuga que estaba justo ahí en la playa. Hubo un intercambio de ideas y demás. Y bueno, y Jagger terminó por entender que necesitaba la ayuda de alguien más. Y fue ahí cuando llamó a Baggins. Baggins, usando sus grandes habilidades de persuasión, le dijo: dale, decime cómo lo pescás. Y mientras tanto, Jagger tuvo la fantástica idea de convocar el espíritu del dragón tortuga para ver si estaba en paz. Porque, bueno, los pescadores estaban diciendo a Jagger que todo había sido como de una manera muy natural, un proceso en el que se habían dado las cosas. Y Jagger, dentro de su inocencia, solamente quiso hacer una pregunta. Pregunta que se terminó siendo de sus manos. Porque el espíritu del dragón tortuga desencadenado terminó por atacar a todos los presentes, atacar el barco de estos pescadores, que resultaron ser, además, muy buenos combatiendo, con habilidades de bárbaro, de rogue, de guerreros, de, bueno, muchas cosas. Esto terminó en un combate que fue prácticamente letal para nuestra party. Y que al final, bueno, ya con el con nuestros enemigos derrotados. Y digo enemigos muy entre comillas porque fueron unas personas que hicieron cuestionar la moralidad de Jagger al menos. Luego de esto, el espíritu del dragón tortuga volvió, se hizo saber agradecido por lo que había pasado y se llevó todos los espíritus también de los huevos que había en la playa rotos, menos uno. Al que vimos que el espíritu volvía dentro del cascarón. Y nos encontramos que es un huevo que está a punto de eclosionar y que aún continúa vivo el dragoncito tortuga en su interior. Al tratar de irnos del lugar, nos dimos vuelta y nos encontramos con la malvada presencia del tío de Kaiden. Un señor asqueroso, repugnante, que lo que quiere es, no sabemos qué, pero quitarnos a nuestro amado Manuelito. No sabemos si le vamos a poner Manuelito a la tortuga, pero el chat lo bautizó así. Así que nada. La madre sí. Se llama Manuelito, creo. Creo que todos también se llaman Manuelitos. Ah, sí. Creo que es importante recordar la escena de Albóndiga. Albóndiga, sí. Sí. Albóndiga casi muere. León casi muere. León casi muere. ¿Cómo vas a hacer eso, León? No, o sea, sé. Hiciste la pausa. No es legal en algunos países. Albóndiga estuvo al borde del abismo, pero tuvimos una interacción muy rara, donde entramos básicamente al plano donde habita Albóndiga, y allí logramos volver a encajar las piezas y reconstruir, no sé si el alma, la presencia, la entidad, Albóndiga, pero eso pasó y terminamos con Albóndiga vivito y coleando de nuevo. Así que tenemos una Albóndiga de nuevo con nosotros. Estamos todos muy mal heridos, no nos quedan espacios de conjuro, estamos muy desastrosamente maltrechos, así que nada. A ver qué acontece. León está muy ansioso. Desde hace varias horas está. Che, ya arrancamos, sí, ya arrancamos. Sí, ya arrancamos. Así que estamos suponiendo que tiene algo preparado. Algo terrible. Algo terrible. Así que bueno, yo creo que es, como resumen, ya está. Resumen, tenemos miedo. Bien, dale. Resumen, qué momento. Déjenme acomodar un poco que está todo acá medio desarmado. Y poner musiquita correspondiente.
sé por qué se desarmó tanto, si no toqué nada desde la última vez. Me va. Bueno, ya anoté las inspiraciones que tienen todos, no se preocupen. Great. Gracias a Johnny por darle a la tripulación. Yo todavía tengo las mías que me han dado. Pero no las gasté. Segundito, segundito, ¿dónde estamos? Te perdí. Bueno. Necesito que podamos intercambiar puntos por monstruos en el chat. En plan, 50.000 puntos, un monstruo CR2. No des ideas. Lo va a hacer León y no lo va a intercambiar por puntos, lo va a intercambiar por cuántos puntos nos quedan a nosotros. Algo se puede hacer. Bien, en efecto, eso fue más o menos lo que pasó. Se encontraron con los pescadores, mejores pescadores, en esta playa. Y les habían indicado que estaban acá para vender las partes del dragón. Cuando pueden recuperar a Albóndiga, cuando pueden reconstruirlo en su cabecita, una sensación cálida se les sentó en el pecho. Yo los vi, todos los personajes estaban mejor en ese instante a pesar de sus heridas y sus situaciones. Pero una sombra entraba en escena por sobre el médano por el cual ustedes habían llegado. Un hombre anciano, de pelo corto, blanco, despeinado, que viste ropas oscuras. Es una armadura de cuero, claramente, muy decorada. Al lado de él un gnomo con un guardapolvo de laboratorio y unos goggles. Que se reía de lo patética que era Kagan por llorar por un monstruo. Cecio Maraga se acerca caminando. Muy, muy decidido. Como siempre lo vieron. No es una persona que se confunde fácil o está simplemente vagando por el mundo a ver qué encuentra. No, es alguien que sabe en cada momento a dónde está yendo y de dónde vino. Serio, con su rostro avejentado, con algunas cicatrices, ingresa al campamento de los antiguos pecadores. Lo miro a todos ustedes reunidos alrededor del pobre Albóndiga, que está muy débil. Por primera vez lo ven respirar despacito, inflando el pecho, con la cicatriz que tiene en la pancita. Kaiden. Y mira por detrás de ustedes a los cadáveres de los pescadores. Se sonríe. Su mirada se posa lentamente en cada uno y en las armas que presentan, si es que tienen. Y reconoce también manchas de sangre o golpes de los tabaxis. Las garras en la armadura de Durke, la armadura quedó destruida. Rajuniones en el escudo de Jagger. Y su sonrisa se vuelve todavía un poco más oscura. Kaiden, imagino que ustedes van a ser los que nos van a vender ahora al dragón, ¿verdad? Qué bueno saber que siempre te equivocaste, si es porque todo esto que estás viendo es nuestro ahora. Y yo no creo que Kaiden mire a Jagger. Nada de esto está a la venta, ¿no? Para nada. A ver, tiene el huevo de dragón en la espalda, me imagino, medio apoyado en la arena. El huevo de dragón tortuga es grandote. No es inmenso, pero es grandote. Y lo mira Vines. El gnomo mira Vines. Muy atento. Viejos amigos, enemistados. Y
Nada de esto está a la venta. Qué extraño. Porque es a lo que vinimos todos. El sol está saliendo, ¿no? Del agua. Todo esto había sido durante el amanecer, así que son cerca de las 10 de la mañana ya. Pasó un tiempito. Entre todo la pelea y demás. Creo que eso es algo que vamos a tener que decidir entre todos los demás compradores. Creo que estás un poco equivocado. Si ustedes le iban a comprar a los pescadores y... cae, mira, los restos de los pescadores. Y nosotros se los sacamos a los pescadores. Ahora es nuestro y si decidimos que no lo queremos vender, no va a venderse nada. Me parece que no estoy siendo clara, Tesios. Observa al dragón. Lo huele. Como se está descomponiendo, ¿no? Poco a poco, junto con el olor de la sal del mar. En eso, hay otra figura aparece por sobre el medano. Es alta, corpulenta, con un porte casi noble, como si se sintiera que manda en este lugar. Shire, instantáneamente, algo se prende, adentro tuyo se prende fuego. Esta es la primera vez que discernís una intención en estos susurros que te llegan a vos de del bosque. Miedo, preocupación, angustia. Cuando elevás la mirada a la sombra, el sol brilla fuerte en ese pelaje naranja y negro. Y unas babuchas azules oscuras. Un chaleco abierto que revela todavía más del pelaje naranja con rayas negras. Su cabeza similar a la de un tabaxi, pero tal vez un poco más grande y ancha. Yuash se acerca a la escena. Entre todos esos susurros, lo último que escuchás es demonio. Tesios se cruza de brazos y se apoya contra una palmera, mientras Yovash camina hacia ustedes. Tanto tiempo, Kaiden. Y mira Vines. ¿Vines? Y mira el Bondia. Así que este es albóndiga. Lo mira Shire. Y por detrás mira a los tabaxis muertos. El rostro de él se apaga. Lo mira Tesios. Casi como reflejo de que lo va a culpar. Pero ve las garras en la armadura de ustedes. Ve la sangre de sus tabaxis en sus armas. Y se detiene. Porque hay alguien más que entra en escena. El tercero de los compradores extiende una sombra grande, larga. Camina pesado, casi hundiéndose con sus pequeñas patas en la arena. Su figura rechoncha se acerca entre ustedes y ven ahí los cuernos del tiefling y su color violáceo de piel. Sus ojos grandes, su nariz chiquita. Su boca brillando. Mira Baggins. Ah. Y mira el Bóndiga. Hirugario se posa al lado de Yoash y de Tesios. Y mirando a Baggins y al Bóndiga dice: esto está todo a la venta acá. Okay.
no. Por último, el último comprador de las partes del dragón tortuga es alguien que no conocen en absoluto. Un humano tiene una barba y bigotes bien afectados. El bigote hace el rulito ese, pero es muy pequeño. Es casi cobriza la barba. Porta una armadura ceremonial muy elegante. Tiene un estoque totalmente decorado en el mango, que tiene unos firuletes que se enriedan cual enredaderas en otoño, secas. Conforme se acerca a la playa, ve a los otros que están ahí parados frente a ustedes y le da un poco de miedo. Tiger la reconoce instantáneamente. Iván Radarles. Es un primo tuyo, de Bacristán, que te confunde mucho. ¿Por qué está acá? What? Te mira a vos. Por un instante, la piel se le pone blanca y el corazón se le hunde al pecho. Pero se le sacude y se para. Vengo a comprar partes de dragón. Las otras tres figuras, infinitamente más imponentes, lo dejan hablar. Caen como que se tapa la risa, o sea, es medio evidente. Está muy serio. Porque sabe que el hecho de que haya un Radarles fuera de Bacristán solo significa una cosa. Así que estoy muy nervioso. Lo veo. Le hago una seña con la cabeza. Te mira a vos. Duda. Pero se pone firme. Primo. Sí, soy yo. ¿Lo conoces? Sí. Que sí lo conozco. ¿Y tan lejos de casa? Podemos decir lo mismo, ¿no? ¿Siempre dice tantas estupideces juntas? ¿Vos estabas vendiendo el dragón? No, de hecho, mi acero acaba de atravesar a cada uno de los vendedores de la carne de tan noble animal. Respira fuerte, Josh. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Y bueno, claramente no les mandaron un memo para avisarles que no se vende nada ahí. ¿Qué vamos a hacer? Cosas que pasan. Ahora mi pregunta, primero. Bueno. Es, ¿para qué querrías algo de esta majestuosa criatura? Mientras Jagger habla con el primo, Kaiden le va a tirar mensaje rápido a Baggins. De una manera disimulada. Tenemos que decidir qué queremos hacer. No podemos contra todos estos juntos. No pueden. La voz de Teseo se hace eco. Ay, maldito. Contra vos, hijo decrépito, solo sí podríamos, pero bueno, tengo un poco más de estima a las otras dos personas que tenés ahí al lado. ¿Eh?
Yo vengo a comprar. Porque quiero una armadura nueva que me proteja y me deje. Me dé espacio en la corte. Vos te fuiste y. Y alguien tiene que ocupar ese lugar. Y soy yo. Así que todavía. Porque alguien lo mate. Dice Tesios. No se preocupe. La naturaleza se va a encargar de hacerlo. ¿Nadie me ha reemplazado en la corte después de tanto tiempo? No, tu papá quiso esperar, pero se enfermó y ahora hay que seguir decidiendo las cosas. ¿Cómo que se enfermó? Se enfermó hace un mes. Está en cama todavía. Y no sé. Así que yo vengo a buscar eso. Quiero unas escamas. Y no sé, algo de caparazón. Por más de que tuvieras en tus manos acero forjado en el corazón de los volcanes y que tu cuerpo lo cubriera el hielo más duro del sur o del norte, no habría ni la más remota posibilidad de que tu valor fuera suficiente para ocupar una silla entre las voces de cristal. Hazme una tirada de intimidación. Sí. 12. Te doy mi más 4. Ahí está. Es que baja la cabeza. Dices. Okay. No sé, nadie considera que yo puedo hacer algo. No, considero que hay lugares a los que pertenecen ciertas personas y hay otros en los que no deberíamos intrometernos. ¿Y entonces qué hago? Creo que tendríamos que tener una charla, primo. En tranquilidad, y puedo ayudarte en caso de que sea necesario. Pero primero, tengo que ponerme al corriente con estos señores que tengo delante. Así que, si nos permiten, como ya se los dejó claro Kaiden, ya no hay más nada a la venta. Lamentábamos un montón que recién se enteren ahora y en estas condiciones. Pero esta mercancía, digo mercancía como muy irónicamente, esta mercancía ahora nos pertenece. Pueden quedarse con los tabaxis si quieren. Esos tabaxis tenían familia. Y vaya, se acerca a ustedes. Los pasa por al lado. ¿Hacia dónde va? Se dirige hacia los pescadores. Levanta el la mano delante, en el pecho. La empuja. Sí, él va a seguir pasando. ¿Vas a hacer fuerza vos? Sí. Ok, ¿hacés una tirada de fuerza? Uf. Paladín contra el acuérdate que tenés inspiración también, ¿eh? Por sí. Favor. Voy a usar la inspiración. Okay. No, no voy a usar la inspiración, para. Ok. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Un segundo. Sí. Quiero ver. No, listo. 11, me voy a quedar con esa tirada. Ah, ¿no? Ok. Le pones el brazo. ¿Lo detenés? Estimado, considera muy bien lo que vas a hacer ahora. Mis palabras siguen siendo las mismas.
Ya no hay más nada a la venta. En eso Teseos se asoma. Kaiden está súper atento a lo que está haciendo el viejo de Crepito. Cada movimiento de Kaiden está súper atento de refilón. Teseos se asoma. Kaiden. Ustedes dicen que esto de ustedes. Y me parece bien. Mataron a las personas que lo consiguieron. Esa es la única manera de conseguir las cosas. La manera mala, tal vez. Pero decime la verdad. ¿Cuánto tiempo se van a quedar acá? Como yo lo veo, tienen dos opciones. O nos venden parte de lo que queremos y consiguen algún tipo de beneficio. Cada uno de nosotros somos gente pudiente. Tal vez es estúpido, ¿no? Y señala a Iván. Señor, tenemos que todos ustedes juntos. O se separan y van a buscar ayuda. Dos de ustedes, uno de ustedes, cualquier cantidad de ustedes se queda acá. Y el otro, o las otras, o quien sea, va a traer su barco, el que está destruido en el puerto. Ay, ay, sin saber qué va a pasar. Y escucharte. Siempre hay una tercera opción, Teseo. Si se te seguís moviendo, la voy a emplear. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Quizás tenga ganas de dejar los restos de este tortugoide gigante en el fondo del mar. No tenés ese poder. En absoluto. Quizás sí, quizás no, pero vas a arriesgarte si seguís avanzando. Y vas a tener que hablar con todo el resto, así que deja de moverte. Quédate quietito ahí donde estás. Eugario, interrumpe. Perdón, pero yo tengo que admitir algo acá. Entiendo que está todo tenso y mira a Baggins. Cada vez que habla, se dirige al resto y vuelve a Baggins y al Gondia. Yo estoy acá solo por una cuestión culinaria. A mí me gustaría comprar tal vez los huevos muertos, la carne que está tirada en el puerto. Ya saben. Si quieren, también mi gente puede sacarle uno de los ojos al dragón. Con eso estamos felices. Le vamos a dar un buen dinero, no sé, joyas tal vez, o lo que ustedes quieran, pero es un negocio rápido. A diferencia de mis compañeros. No. Culinario. Ew. ¿Qué, no, que, ¿no querés? Defensivamente adelante de albóndiga. Albóndiga está inmóvil, como siempre, pero esta vez respira lentito. Un momento. Miro a Rakaya que tengo al lado. Rakaya es más alto que vos. Apenas más alto. Le saco la mano adelante. Le hago una seña con el dedo como diciendo: nuestros asuntos siguen pendientes, Creo que ya hubo demasiada sangre derramada para un día. Es momento de que nos comportemos como caballeros y no como lo que somos. Así que les pido un segundo de intimidad. Necesitamos hablar. Y volvemos a ustedes en unos minutos. Doy un paso hacia atrás sin perder la vista a nadie de vista. Hacia el costado del huevo. Miro a Baggins, a Albóndiga, a Kaiden. Yo sé que están todos recontra desconfiados y nadie quiere perder de vista a nadie. Pero necesito que se acerquen, así que les hago una seña. Albóndiga va. Y Edur también. Él le echa una última mirada a Teseos y va, pero sigue mirando de refilón. Ellos están, o sea, los compradores están, los tres que ustedes conocen, o sea, salvo, perdón, hay cuatro. Iván es el único que está nervioso, porque es el único que está solo. Los otros parecen estar
cómodos entre ellos. Sí, me imagino. Iván es el único que está solo. Y tal vez está reconsiderando muchas cosas. Así que adelante. Edur no sigue también, ¿no? Sí, no, Edur fue... Sí, sí, Edur es... Está rengueando hacia ustedes. Bien. Parece que ya se conocen con estas personas. Sí, vos tenés familia acá. Sí, larga historia. Y Kaiden, nunca me habías dicho que venías de familia noble. Es parte de los Merala, no es familia. Es extraño de explicar, algún día lo explico. No importa, lo importante ahora es... Tenemos 4 personas delante de nosotros. Sí. Y todos son muy poderosos. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿A vos te molestaría vender o preferís morir ante este cadáver? No. Realmente creo que ya hice todo lo que tenía que hacer por el espíritu de esta criatura. Lo que haya en la playa es solamente un recipiente vacío. ¿O sea que lo podemos vender? Eso muy en contra de todo lo que creo. Puedo intentar que se la lleve la marea. Pero es muy gigante. Ay, pero hay maquinaria tan linda y... Sí, lo sé. Hagamos una cosa. Ustedes sean los negociantes de esto. Si yo tengo que negociar, voy a querer explotarle la cara al viejo ese. Bueno, ¿puedes ayudar con eso? Excelente, Baggins. Yo no podría vender la cara. No, me refiero a explotarle la cara. Sí, no sé si somos las mejores personas para negociar absolutamente nada. Ok. Quizás llegó ahora y caen las palmaditas teatrales. Seamos honestos. Nosotros nos hubiéramos llevado parte de la caparazón del dragón también. Solo que nuestras convicciones no cabe el hecho de consumir su carne o utilizar sus órganos. Wow. Dos convicciones. ¿Te comerías carne de dragón? He comido muchas cosas. Ok. Entonces, antes parece de que un poco su carne dura, pero... se pudra y la sal arrastre los restos de su cuerpo, que ellos se lleven la carne que necesiten, los órganos que necesiten, y nosotros obtenemos algo de dinero para reparar el nube. Podemos hacerlo divertido, podemos decirle a Sir Eugario y a Shebesh que sí, que ellos se pueden llevar lo que quieran, siempre y cuando paguen, con la condición de que Tessius no puede llevarse nada. Y todas las herramientas son para nosotros. Eso... Ah, sí. Ahora, mi primo quiere parte de la caparazón. Con dos. Y... Sinceramente, Jagger, hay un dicho en Galshagoth que es: podés cubrirte de azafrán y eso no te va a hacer dorado. No sé, tendría que siento que le está queriendo hacer eso. Hagamos una cosa: ustedes pueden hablar con el Rakasha y el Tiflin. Y mientras, yo hablo con mi primo. Entonces, le hacemos un descuento al gato malo y al tiflín asqueroso a cambio de que tu tío no se lleve nada.
tu tío que no es tu tío, porque es una relación complicada. Sí, ya sé. No, quiero decir que igual va a venir y se va a llevar las cosas cuando quiera, así que... Sí, bueno, pero tal vez las partes más importantes se las lleven los otros dos. Otra cosa. ¿Quién es el muchacho de los bigotes? ¿Qué bigotes? El Racayo. Oh, El señor bigotes, o sea, porque es un gato. Sí, pero vos también, por eso no estabas seguro de quién hablabas. Mal. Aparte, tu primo también tiene bigote. Eso fue confuso. Sí. Es de familia. Yuvesh es de Isla Reino, o era. Es una personalidad muy importante en el reino de los tabaxis. Y digamos que nos conocimos cuando estábamos buscando patrocinadores para el Nube Solitaria. Ay, fue hace tantos años. Sí. Pero no aceptamos su parte del trato porque era medio extraña y... Sí. Muchos incisos. Muy bien. Ok. Bueno. ¿Hacemos eso entonces? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto les pedimos? Ah, ¿cuánto vale el kilo de carne de dragón? No estoy seguro. Yo diría que 1,000 monedas de oro cada uno tiene que pagarnos. Tienen plata. O sea, les podemos decir 1,000 monedas para que agarren lo que quieran, excepto el huevo sano que separaste. Oh, no, eso ya es nuestro, claro. ¿El huevo? Y las herramientas. Necesitamos entonces. A ver. ¿Nos vendría bien a nosotros un trozo de la caparazón? Tal vez para el barco podría... Y es que... en una solitaria podría tener algunos escudos. Sí, pero... No sé cuánto podríamos agarrar, cuánto podríamos aprovechar y... ¿Cuánto necesitamos? Podría... ¿Cubrir el barco entero de escamas de dragón? Tal vez. ¿No sería muy pesado? ¿Flauta? Sí. El dragón flotaba. Ok, esto es confuso. Y me estoy arrepintiendo de vender el cuerpo de este animal. Del que ni siquiera soy propietario. Así que, ustedes a lo suyo. Yo con mi primo. Y luego nos encargamos de lo que sea que... ¿Por qué no lo hacemos los tres juntos? Okay. Necesitábamos al señor de bigote gigante con espada y escudo. Me refiero a vos, Jagger. Ya. Bueno, entonces... Invítalo a tu primo a tomar algo después en la taberna de la isla. No estoy seguro de que sea la mejor de las ideas, pero veamos primero cuáles son sus intenciones. Okay. Ay, ¿les decimos que hagan fila? Sí. Me giro entonces. Bien. Hemos tomado una decisión. Pues mira. ¿Están todos pedimos, ahí todavía? Favor. Todos ahí. Los cuatro, ¿no? Sí. Ah, bien. Iván está en un costado. Menos... Va a agarrar todo igual, le dice Caen. Pero... Así que cobremos, vale. Ok. Bueno. Vengan, por favor. Acérquense. Dan un paso adelante. Más cerca. Necesitamos estrechar nuestras manos. Vamos a hacer negocios. El Racayo se adelanta de los demás. Se pone adelante de ustedes y a sus lados los otros. Bien. Te mira, Yovash. Hay una... Una sensación de desafío en su mirada. Ay no. Estoy muy mal herido como reventarle la cara a un cachetazo. Aparte sí, es un fucking tacaño. Hay una intensidad grande también en su presencia.
Este huevo nos pertenece. Toda la maquinaria que hay sobre, a los lados y toda la herramienta que circunda a la criatura también nos pertenece. Por otro lado, la mitad de su caparazón también es nuestra. El resto de la criatura pasa a estar a la venta. Hogario extiende sus manos. Ven que tiene. Están medio pegajosas y con pedacitos de comida pegadas. Tal vez incluso entre abajo de las uñas. Se limpia abajo las uñas y mastica un poco. Ew. Oh, bien, bien. ¿Cuánto quieren por todos esos huevos? Y señala todo lo que están ahí. ¿Los ojos? ¿Van a hacer algo con los ojos? La aleta. Y mira la aleta. Lenta, saboreándose. Tres mil monedas por todo. Trato hecho. Y te extiende la mano. Páguense. ¡Ah, no! ¡Con él, con él! ¡Con él, con él! Te extiende la mano, ya. Un placer, un placer. Me voy a pasar dos veces por esa experiencia. Bien. Saca muy entre sabios sus ropas una cajita. La abre. Sonidito de monedas. Clic, 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 clic. Las agarra todas con sus manos y te hace así, como para que ponga las manos. Y caen, medio pegajosas y con mugre. Supongo que, obviamente, 3.000 monedas no entran ahí, así que supongo que será... Son 3 barritas de oro. Ah, ok, bien. Cuando las mirás, además de la mugre y basura pegada que tienen, tiene una cuña esa barrita. Que vos no la reconoces. Pero parece que es un sol con 8 puntas y una brújula. ¿Me suena esto? ¿No? ¿De nada entonces? Haz una tira de historia. Ok. ¡Oh! Hogario se empieza a caminar a sus anchas hacia su botín. Y saca una cuchilla grande, el camisero, y una cuchara. Vos dudás un instante y las reconoces. Son crisoles. Es la moneda oficial de Crisol y los reinos independientes. Cada una de ellas, en efecto, vale 1.000 monedas de oro. Ok, listo. Agarro la bolsita, abro mi propia bolsa de cuero, la dejo dentro. Y miro al Rakaya porque la verdad es que me está incomodando muchísimo. O sea, su presencia acá. Bien, en ese instante que lo mirás a Rakaya, se apaga el sonido alrededor de ustedes. Y no se escucha nada de lo que decís. Sonríe y se toma un instante. Se deja de escuchar todo, incluso los ruidos del bosque. En ese momento en el que él está observando la situación, ves el arma que tiene. Como camuflada entre sus ropas, hay una enorme cimitarra que parece transparente. Es como que se disimula con sus ropas coloridas. Y vuelve el sonido una vez más. Bien. Hagamos negocio entonces. Bien. Los ojos y los huevos. A nadie le importa eso. Son del hambriento. Señalás a Tiffany y escucha unos ruidos. Estás... No tengo el corazón para mirar hacia atrás. Edur vomita al lado tuyo. Me mantengo lo más cercano posible. Y
Bien. Yo creo que quería... Sus intereses, entonces, ¿cuáles serían? Segundito, está Cataleón. Lo único que me interesa a mí de esta bestia es sus tripas. Uh-huh. Okay. Y ahí Eugario dice, ¡ay! ¿Por qué no compré tripas? ¿Cuánto tiempo estimaría que le llevaría paseado? Unas horas. Bien. ¿Algo más? No. Ok. Con mi compañero entonces arregla el pago. Lo mira Edur. No, mi otro compañero. No. ¿Por quién? Ala. Te mira a vos. Alguien esté sereno, lo amo. Por tripa se refiere a absolutamente todo: corazón, pulmones, intestinos, estómago, todo lo que nos está comiendo. Así Ay. Es. Y de nuevo. Yo lo miro ahí. Bueno, es son muchísimos más órganos, así que voy a decir 8.000 monedas por todo. Se inclina apenas adelante. 5. 7.000. 6. 6.510 trata. Bien. De su garra. Se abre su garra. ¡Chiquitito! Se abre su garra. Sale cada una de las uñas. Se conectan entre ellas. Y se abre un pequeño portalcito chiquitito que. ¡Pling, pling, pling, pling! Y cae. Ah, bueno, no. Fancy. Te extiende la mano y te deja caer. De nuevo, 6 barritas exactamente iguales a las que tiene Jagger. Y una que es la mitad. Abro mi bolsito y... Vale. Se queda en el lugar donde estaba. No se va a mover. Y va a seguir mirando la Jagger. Yo diría que lo controle al gordito para que no se coma las tripas. ¿Lo ves? Así medio de refilón. Y está casi hundido en el huevo roto. Está como con la cuchara viendo lo que hay adentro. No puedo creerlo. Por momentos para y todo sucio en restos de... en el interior de ese huevo. Ay. Se tiembla extasiado. ¡Qué asco, León! Por eso estaba ansioso de... Sí, ¿no? Creo que quería representar a Sir Eugario de nuevo. Sí, sí. ¡Ay! O sea, solo me estoy imaginando el olor a huevo podrido y alguien metiéndose dentro de esto. Es de ese tamaño y al lado de todo el otro cuerpo ya descomponiéndose. De por sí los dragones deben oler fuerte. Comiendo fetitos de dragón, no. Ya. Y Tecios adelanta. Para, ¿el Rakaya sigue ahí? Sí, no se movió. Señor Yuvesh, ¿no quiere ir buscando sus... Se las va a comer. Se descuida dos segundos y se las come. Sí. Y no hay devoluciones acá. Claro, recorre, eso sería un problema entre ustedes. Recorre las cicatrices de ustedes. Parece que tienen otros problemas como para preocuparse por mí. Gracias. Ok. Se queda parado en el lugar donde está. Frente a Jagger. O como rayos cruzando. Bien, hablemos entonces acerca de por qué es tan interesante mi cara. ¿Ah?
Además de hermosa, por supuesto. Cállense, ríe. Puede ser que esté enamorado también de Frilly y te vea como una competencia amorosa. No te preocupes porque Frilly ya lo rechazó. ¿Frilly? Y vuelve Eugario enfrente de ustedes y lo ven bañado en diferentes líquidos. ¿Frilly está viva? Yo lo sabía. Maravilloso. Está en la isla, ¿no? Y los mira por turnos. No, no está. Quien quiera mentir o no responder. ¡Kaiden no está mintiendo! Tira a engañar. ¡Frilly está arriba del barco! ¡No estaban consistiendo en la isla! ¡Kaiden lo está pensando! Hace una tirada de engañar. Nos agarramos de ese tecnicismo. Kaiden se agarra de todos los tecnicismos. ¡Ay, engañar! Engañarse. No, yo estoy cruzando. Sí, vos estás muy atento. Miradas, muy voy a usar uno de la inspiración que tengo porque. Dale, te queda. Porque no. ¡No! ¡Eran 18! Oh. Muy bien, muy bien. Esto se pone. Para, yo tenía otra inspiración, ¿no? ¿Lo vas a usar acá? Sí, ya fue. Ok. Vamos a apostar. No puedo creer. ¡Me doy mi más 5! ¡Pensé que era un 1! ¡Era un 7! Eugario te mira. Saca la lengua, se le cae. Desenrollándose. Tu lengua bífida. No, no, raro en un tiefling. A Kaiden no le importa nada eso. A mí sí. Está bien, está bien. Juego lo mío. Y se limpia un poco y se chupa los dedos. Suerte con eso. El Rakaya se retira. Ah, finalmente. Hacia los tabaxis muertos. Oh, no. ¿Qué hace? Agarra uno, lo levanta. Y lo mira. Mira cómo murió. Busca golpes, hechizos, daño en general. Ay. Y cada tanto vuelve la mirada hacia ustedes. Hay así, dos que son brochetas. Y así los va haciendo por turnos. Adelante de ustedes está Iván. Temblando de miedo. Y Tesios. Con su ñomo. Bien. Ahí el primo que se acerque. Iván. Bien, primera pregunta. Tendrá unos 14 años. No, no lo puedo creer. Es más grande y dur. Quiero mis. Tenerme una buena armadura para entrar en la corte de Bacristán. Ah, bueno. Tu armadura ya de por sí es buena. Pero no me respetan igual. Claro que no es la armadura. Aún te se ríen los otros dos malos, digamos. ¿Qué dije? Estúpete, tío. Iván, no es la armadura. ¿Qué? Aún necesitas mucha experiencia. ¿Y? ¿Venden experiencia? No. Sí. Bueno, sí, en realidad. Estoy de acuerdo con Vines. Hay otra cosa. Hay alguien que me gusta. Y quería llevar un regalo. De una tortuga muerta. De algo raro. Ah. Ok. ¿Y quién es la persona afortunada? Se pone rojo. Se llama. Ah, Martín. Es uno de los escuderos. Los escuderos se entrenan muy duro. Sí. Sí. Bien.
Bueno. A él le gusta el mar y quería llevarle algo del mar. Y bueno. El amor puede ser complicado, pero lo más importante es ser sincero. Y lo más importante, y lo mejor que, en cuanto al amor que puede salir de mi boca. Iván, toda mi familia conoce la historia. Todos saben lo que pasó conmigo. ¿Ah, sí? Saben. ¿Qué fue entonces lo que te contaron? Eso que perdió. Que le dijo el Firbol. A mí me contaron que vos te fuiste porque no querías trabajar. Oh. Ay, se están fallando. Los otros también. Ok. Hagamos una cosa. Sí. ¿Estás solo? Tengo un barquito. Bueno. Veámonos luego entonces. Bueno. En la taberna. Pero te pido que te quedes. Y luego hablamos acerca de regalos del mar. Bueno. Tengo un par de amigos. Miro hacia Baggins. Miro a Edurne, aunque roto, pero solemne. Al lado de Iván, Edurne es un Ferrari, sacas. Sí. Vos comparás la madurez que cada uno tiene. Sí, Edurne es un poco tonto, pero nunca lo vas a agarrar dudando así en esta situación. Y veo a Kaiden también. Tengo un par de amigos que saben mucho acerca del mar. De hecho, conozco a la persona que tiene más conocimiento acerca del mar que el propio Neptuno. ¿Así? Que creo que te va a venir bien su consejo. Bueno. Pero, espérame. Y me doy vuelta hacia Edurne y le digo, Edurne, mi primo Iván. Iván. Edurne le extiende la mano. Guerrero y amigo. Y me doy media vuelta. Y miro al señor Marala. Levántate, sí. Bien, entonces, siguiendo con los negocios, ¿qué es lo que necesita? Y ya vendiste lo que tiene más valor, pero estoy de acuerdo en las garras y parte del caparazón. Bien. ¿Kaiden? Yo tengo que poner el precio. Exacto. Ok, en ese caso, garras, caparazón. El Kaiden se pone a mirar, murmura por lo bajo, mira las garras, mira de nuevo el caparazón. Lo mira Baggins y dice, esto sería muy útil para... Ajá, sí. Ajá. Está bien. 5K de platino. Levanta una ceja. Pero... pegó la inflación. Es muy difícil conseguir transportistas de eso, así que... No tenés idea de lo que estás pasando acá, no sabes lo que estás haciendo. Era un poco enojado al resto. Eugario está absorto en su mundo desde... De gula absoluta. Kaiden se está sacando mugre del guante. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Vos sabés por qué el apellido Marala es respetado y temido en el mundo? ¿Lo saben tus amigos y los miras? Sí, no por vos. Edurne dice. Jamás había escuchado el apellido Marala. Exacto. A eso, Mer. Nadie lo sabe. Se está cayendo la máscara y yo me voy a encargar de que lo van a respetar.
Si vos Que nos vuelvan a temer. descuento por todas estas bobadas que estás diciendo, no funciona. Podés intentar hacer, como hizo el señor Yuesh, negociar, regatear. Puedo escuchar. Al menos él sabe cómo se hacen las transacciones, se ve. Lo mira a su compañero Ñamo. Mil de platino. No, pero mira esas garras. Tres. 2. 2.700. 2.300. 2.500, si es mi última oferta, Tecios. Oh, chao. Se nota un poco derrotado. Extiende la mano al gnomo. Y ahí lo ven al gnomo sacándose su guante amarillo y extendiéndole la mano. La mano del gnomo se extiende, se separa como en la parte de la muñeca, dejando ver cables, tubos de metal. Se abre la piel. Y agarra una bolsita de Teseus. En crisoles te da el platino correspondiente. ¿Ves? Padre de tu compañero no es el único padre enfermo, ¿no? Se os paga y camina hacia la garra. La tantea. El gnomo camina al lado de ustedes, detrás de él, seguidito. Y Edu los mira. ¿Vos también querés comprar? No, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Esperar, irnos, no sé. Tenemos suficiente dinero como para retirarnos y vivir en Siempre, nuestra pero nave. hay muchas cosas acá que sirven, que van a Ya servir sé que para arreglar sí. el barco. ¿Qué querés llevarte? ¿Las herramientas? Nada. Sí. Fíjate qué herramientas te sirven y... Todas, son herramientas. Pero no vamos a poder llevar todo. Los que Sí. quepan en la mochila de Jagger. No. Hagamos una cosa. Podríamos traer al nube por la playa y cargar todo lo necesario ahí. Aparte, dijimos que la mitad de la caparazón era nuestra y la vamos a abandonar acá solo porque no entra en la bolsa de Jagger. No, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con la información que vamos a buscar? ¿Qué Eso es información? cierto. Yo solamente quiero herramientas. Los tieflings. Recuerden los tieflings. Aunque creo que ahora hay un montón de información. Iván, ¿cómo te enteraste de la venta de la tortuga? Ah, me dijo un... En Ser Amor. Había... un señor parecido a ese. Y señala al Rakash. Dijeron que tenían un permiso. ¿Cuándo te enviaron a Sin Amor? No, me fui yo. Cuando me enteré que tu papá estaba enfermo, dije, oh, puedo aprovechar. Me subí un barco y acá estoy. Okay. Ah, bueno. Baggins, ¿cuál es tu mejor idea? Hagamos lo siguiente. Creo que hay suficientes de partes y herramientas en la playa como para poder hacer una
pequeña balsa. Ajá. Tal vez pueda hacer algo. ¿Te acuerdas lo que hice cuando peleamos contra el gran ya sabes quién? Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, algo parecido a eso. Ok. Y tal vez Edur y yo podemos ir al nube y ustedes se quedan acá controlando que nadie se lleve cosas que no le pertenecen. Separarnos es una buena opción, Kaido. No creo. Pero también, y Kaido mira a Edur. Edur está. Edur está. Que se quiere dormir. Claro. Pregunta: si tuviéramos la mitad de nuestra caparazón. Segundito. Sí. Tengo que hacer una pausa urgente. Así que vamos a hacerlo rápido, rápido. Y ya volvemos. No se vayan a ningún lado. Bien. Dale. We'll be right back.
volvimos. Antes de esa drástica emergencia, nuestra tripulación había comenzado a negociar el cuerpo del cadáver de dragón tortuga. Bueno, el cadáver de dragón tortuga que tan, tan violentamente defendieron. Sí. Ahora sí. Quiero dejar, quiero expresar que Jagger no está de acuerdo con lo que están haciendo. De hecho, le duele mucho el alma por todo esto. Uh-huh. Pero entre sacarle un beneficio a un cadáver y volver a... Eso es lo que dicen los nigromantes también. Sí. Guarden clip de esto porque... Bien. Estaban planificando cómo van a hacer. Sí. Ok. Tengo una idea muy loca. A ver. Con la mitad de nuestro caparazón. Ajá. Imaginemos que alguien de nosotros puede convocar un rayo muy poderoso que pueda partir la caparazón en dos. Uh-huh. Y luego a alguien que tiene unas habilidades increíbles de ingeniería de nosotros, utilizando las herramientas que tenemos disponibles, utilizaría esa parte de la caparazón como un flotador para crear un vehículo rápido que nos lleve hasta el puerto donde está el nuevo solitario. Sí, podría uh-huh. hacer eso. Uh-huh. Sí. O hasta donde están los tiflings. Aunque tendríamos a mi primo Iván. Tendríamos a tu primo Iván. Necesitamos llevarla con nosotros. Sí. No. Sí, pobrecito. Míralo. No pago por nada ahora que lo pienso. Es cierto, si quieres que te llevemos vas a tener que pagar. Tengo dinero. Ah, lo sabemos. Bueno. Yo giro los ojos pensando en cómo yo dije la misma frase cuando fui a entrar a la luz. Entonces, no estaban presentes. Y esto fue un guayo que jugaba one to one con León. Pero yo estoy mismo recontento. Pero yo tengo dinero, puedo pagar. Y me despelucaron en el lugar solitario. Estamos acostumbrados a perder mucho por eso. Somos almas muy sufridas. Pero ¿cuánto dinero tenés encima, Iván? No pareces una persona muy pudiente. Iván, no le digas. Chito, señor del bigote. Hey, tengo que enseñarle. Tampoco puedo andar derrochando el dinero de la familia. A ver, se le paga. Dice, che, ¿cuánta plata tenés, eh? Viene de ver. Viene de ver. Y se achica un poco, Iván. Viene duro. Pero Iván. Por favor. ¡Decidite! Okay, bien, okay. Entonces, nene. ¿Pero cuánta plata tenés? Que lo mira a Jagger. Te pregunté yo, no él. Te dice la ranita de 90 centímetros. Desde su punto de visión, está frente a un grupo de piratas. Gente con ropa rasgada, arreglada, remendada, cicatrices, que acaba de negociar con un demonio, un tiefling y un hombre que claramente mató muchas otras personas, que tal vez tenga presas otro montón más. Está intimidado. No sé. Saca una cajita de madera y la abre y ahí ven un brillo. De colores, ven gemas, piedras preciosas. Oh. ¿Esos son de Bacristán? Sí. Son de Bacristán. En Bacristán tenemos minas. Ah, y entonces tienen un montón y nos pueden dar un par de estas. Pero Iván, ¿cómo va a volver a Bacristán? Creo que eso puede alcanzar para un montón de experiencia y regalos únicos del mar. Sí. Okay. Iván. Saca un par de gemas para tu viaje de vuelta. Las vas a necesitar. Pero tengo mi barco. Ay, entonces no necesita nada, Jagger. Perfecto, te vamos a conseguir más regalos únicos. A ver, puedo ver esa, dice Dur. Y agarra una. ¡Baggins! ¡Baggins! Y Kaiden le tira mensaje. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!
Okay. Iván, te dejo en manos expertas. Esta gente es realmente experta en lo que hace. Y ellos podrán darte un hermoso regalo del mar. Y además, la experiencia necesaria para que te vuelvas mejor. Aunque, antes de volver, tenemos que hablar seriamente de algunos temas. Bueno. Pero eso con más tiempo. Ahora lo importante es ver cómo salimos de este lugar sin morir. Y Ash termina de investigar los cadáveres. Tabaxis. Traza una línea en el suelo. En la arena. Se acerca al dragón. Clava un cuchillo, sacándole unas gotas de sangre y las tira ahí. Oh, no. Se corta él un poco el dedo y también deja caer. Con las garras afuera, temblando, cierra los ojos y pronuncia palabras en horrible. Se escucha feo, que todo lo que suena es terrible, incluso cuando no lo entiende. Para cualquiera que sepa, está hablando en infernal. Ok. Ah, ok. ¿Qué dice? Está, un poco, ¿eh? Está armando un ritual. Está llamando a los poderes. Está el gordo hablando. Claro, algo así suena. un poco más oscuro. No. Está llamando a los poderes oscuros que envuelven la noche y los atan al infierno. Después empieza a pronunciar en arcano un ritual. ¿Me suena algo que haría Denny? Tira arcana. No quiero pelear con estos tipos de nuevo. ¿Salió? Sí. Pero no salió nada bueno. Uno salió. Salió, no. Mirá. Qué mal esto. No sabes el poder de ninguno de los dos. Así que tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí te distrae demasiado esa pregunta como para poder continuar prestando atención a lo que hace. Rayos negros envuelven sus manos y unen sus garras. Las extiende hacia abajo y como si fuera una cortina de electricidad negra, la línea se prende fuego con ella. Y se levanta un pequeño telón rojo suelo. Y Ash lo corre cual cortina. Y de él empiezan a salir tabaxis. Sosteniéndolo, ven cómo salen. 10. 20 tabaxis. Todos preparados para pelear. También notan que se forman detrás de los cadáveres. Y Yuvash les empieza a hablar. ¿Alguno habla tabaxi? No. Debo preguntar. De que no. Está bien. ¿Estás seguro? Bien, bien. No, estás seguro, sí. Les habla entre maullos, gruñidos y como cosas así. Bolas de pelo. Bolas de pelo, ¿sí? Todos ellos asienten a la vez. Y de a poco se empiezan a dirigir al agujero del dragón tortuga. Y Ash suelta el telón y queda ahí. Desde su lugar mira a sus hombres trabajar. Creo que deberíamos de movernos. No me digas. Bueno, ¿Así vas a usar tu rayo para? Puedo intentar, sí. Magins, ¿qué dirías que cortaría mejor esto y Kaiden golpea un poco del caparazón de la tortuga?
Quiero revisar el caparazón para ver qué podría ser lo más eficiente. ¿Haz una tirada de naturaleza? Yes. Vas a necesitar una sierra bien poderosa y alguien capaz de usarla. Necesitamos filo y mucho. De hecho, una de las máquinas que tienen ahí los tabaxis es un taladro. Pero eso llevaría mucho tiempo. ¿Ácido dirías que serviría? ¿O quizás es mejor fuego? No, fuego no creo que sirva para cortar. El relámpago podría ayudar a quebrarlo. Depende del ácido. ¿Ácido arcano? ¿Puedo investigar algo de eso, Leons? Te vas a quedar ahí un rato, si querés, tratando de jugar con eso. Haciendo pequeños experimentos con distintas sustancias. Sí, sí, sí. Tesis había dicho que se iba a llevar parte de la corteza, ¿no? Sí. ¿Con qué la va a cortar? Sí, Kaiden está chupando. Te van a quedar ahí mirando. Casi el gnomo. Está bien. Un barco aparece en la distancia. Tiene las velas y la forma de los barcos de Sir Amor. Pero no tiene el logo de Sir Amor. Unos botes se asoman. Con una tripulación variada. Elfos, semielfos, no humanos. Y hay un trasgo entre todos ellos que se le acerca a Eugario. Les da unas órdenes. Y les indica qué es lo que se tienen que llevar. De a poco ellos empiezan a trabajar. Generando un poco de tensión con los tabaxis que ahora están medio hundidos en las tripas y los ven entre todos con garfios y con sogas sacando órganos. Dejándolos ahí tirados a un costado. Tesios está con el gnomo. Le da unas indicaciones. El gnomo asiente. Hace unas anotaciones en una pequeña libreta. Después saca una caja de metal, mete unos botoncitos y aprieta uno. Temblor se hace oír entre la jungla. Tirando unos árboles hacia el costado, haciendo ruido de máquina rara. Aparece un robot muy similar a un rinoceronte. Grandote. La nariz es de la nariz el cuerno se le separa y se ve una sierra y empieza a cortar las garras. Ok. Cuando tu tío termine de cortar la caparazón, la otra mitad, lo que quede es nuestro. Se les acerca, de hecho, mientras el rinoceronte trabaja ahí. Señor Malalo. ¿Qué mitad quieren? Es una excelente pregunta. ¿Cuál te parece más útil, Vines? ¿Cómo? ¿Cuál te parece más útil? La que no tiene un agujero adentro. Porque se puede vivir a la mitad de varias partes, claro. Bien. Bien, esa. Bien. ¿Tienen algo para cortarlo? De hecho, usted tiene que traer sus propias herramientas. En cuanto lo desprenda, la otra mitad es nuestra. ¿Van a esperar que terminen todos de trabajar? No sé. Yo no confío en absoluto. Pasa una hora. Siguen todos trabajando. Ya son como las 11 de la mañana, cerca del mediodía. Todos siguen trabajando de la misma manera. Los, la, la,
El equipo de Eugario sigue llevándose cosas. Él sigue al lado del huevo, devorándolo. Y de a poco se va llevando todo. En un instante, una de su grupo se le acercó al huevo que ustedes tienen. Imagino que le van a indicar de alguna manera que no, esa no. Le hago una señal y digo, no, este no le pertenece al señor. Sin chistar, se da media vuelta y siguen trabajando. Que dentro de toda esta parte no es tan rara hasta que van a quitarle los ojos al dragón. Y ahí se vuelve algo asqueroso. Ahí Suerte es. que Kaiden tiene armadura de Kaiden. Mientras tanto, los tabaxis siguen vaciando al dragón tortuga, llenando todo de un olor horrible. Y Eugario sigue cortando las garras. Yo quiero revisar entre todas las herramientas que dejaron los otros tabaxis acá, si hay algo con lo que yo pueda improvisar una sierra circular, porque ya me estoy aburriendo. Una hora es mucho tiempo. Hace una tirada de investigación. Te pones a buscar para armar una sierra. Y así pasa una hora más. Uno de los ojos de Dragón Tortuga fue extirpado, dejando a la vista el cuenco vacío. Una imagen horrible. De hecho, Jagger siente como si fueran hormigas desarmando el cadáver de una araña. A pedacitos y con tiempo se lo van llevando. Ahí se encuentra. Puede hacer una sierra de mano. Es pequeña, tipo, para cortar cosas. Madera principalmente. Claro, no, quiero algo más. ¿Querés algo más? Quiero potentizarlo. Bien, está ese taladro. Y tenés mano de obra que no está haciendo nada al lado tuyo. ¿Cómo es el taladro? El taladro, te tenés que sentar arriba y con palancas los vas dirigiendo. Está así, se pone así y hace. Okay, voy a El combinar la tema es que pala. no es a mano eso, como que tienen que darle cuerda. Es medio arcaico. No, no, no. Vamos a mejorar todo eso. Voy a combinar la sierra con el taladro y automatizarlo. Está bien. A mano. Te vas a tomar un Ay, rato entonces. tenés tus baterías. Caminas entre los tabaxis, que no tienen ningún problema en dejarte pasar. Agarras el taladro. Necesitas ayuda para transportar a algún lugar. ¿A dónde lo querés trabajar? Y me voy a subir a la corteza del bala, caparazón de la dragona. Y ahí empiezas a desarmar la sierra y a trabajar con el taladro. ¿Los demás van a hacer algo? Sí. Sí, yo también. Bachi. Lo que va a hacer Kaiden es usar suspensión arcana. Porque ella no confía en absolutamente ninguna de las personas que están ahí. Y se va a concentrar y va a guardar un hechizo. En una canica. En una canica que pareciera que tiene cielo nocturno adentro. ¿Qué hechizo es? Dimension Door. Así pasa una hora más. Esto cuenta como long rest. Perdón, como short Sí, rest. sí, sí, sí. Cuenta como short rest. Ustedes están ahí. A pesar, digamos, de que están rodeados de enemigos. La situación está tensa, pero cada uno está haciendo lo suyo. Parecen, digamos, no ocuparles el lugar. La primera persona en irse con su grupo es Eugario, que solo se lleva esas partes que dijo. Contento, lo saluda, le agradece eternamente por lo que le proveyeron. Y antes de irse, nos vemos en Gaxacot.
Así se sube a su balsita y con su tripulación se va. Y Ubash y solo los tabaxis terminan de limpiar los interiores de la tortuga. Cuando finalmente ven los más o menos 20 tabaxis con sogas de adentro, cae un pedazo enorme. La tortuga parece carne, pero es un órgano. Uno de ellos pone su cimitarra, lo abre al medio y caen de adentro monedas de oro, joyas, cañón, armaduras, cuerpos y diferentes tesoros que brillan bajo el sol del mediodía. Agarran cajas que están ahí tiradas, las vacían y empiezan a llenar con todo lo que había ahí. Creo que hicimos un mal negocio. Nunca tuvimos tanta plata, así que... Y vaya sonríe. Y una vez que los tabaxis siguen guardando todo, corre el telón. Y de a uno van pasando, cargando las cajas, cajas y cajas de tesoro. No. No lo dudes un segundo. Voy a ser yo quien te mate a vos. Señala Jagger. Se mete adentro del telón y detrás de él, desaparece. ¿Qué le hiciste? Creo que no fui yo. Creo que fueron los otros. Y creo que las marcas de mi espada en los suyos tampoco ayudaron. Qué suerte que no le prestó atención a todo el resto de las heridas. Creo que no le importaba eso. Otro barco aparece a distancia. Y diferentes balsas empiezan a acercarse. Tesios los saluda. En esa hora, hora y media que estuvieron ahí tranquilos, Pines, lograste automatizar el taladro. Sí. ¿Qué vas a hacer? Se lo voy a dar a Jagger para que, perdón. Se lo voy a dar a Jagger para que corte nuestra mitad del caparazón. ¿Lo vas a poner ahí arriba a cortar? ¿Para cómo quedó? Describímelo. El taladro, tipo, tiene un asiento con diferentes palancas. Está así, en horizontal. Se pone vertical Y eso ahora tiene una sierra. Pero si no necesita fuerza bruta, entonces, ¿por qué Baggins es inestable? Voy a explotar. Dale. Ok, bueno. ¿Quieres preguntarle a Baggins? Baggins, si esto se maneja con palancas, entonces, ¿por qué no estás encima manejándolo? ¿Por qué vos sos más pesado? Si yo me subo, no lo voy a poder dirigir. Esto es más fuerte que yo, básicamente. Tu peso lo va a mantener estable. Ok. Bien. Voy a subirme, voy a sentarme. Y voy a decirle a Iván que venga. Va con vos. Medio temblando, resbalándose, pero va con vos. Lo ayudo. Fíjate dónde quedan las joyas. Lo ayudo. Me siento, le dejo un espacio en el asiento. Y empiezo a manejar la sierra. Muy torpe, pero... Empezás a cortar. Te das cuenta que tarda mucho. No es porque la máquina sea mala, sino porque el caparazón de tortuga es muy, muy grueso y denso. Corta, pero va a tardar. En eso, la tripulación de Tesios ocupa el campamento. Unas 25 personas, más o menos, todas agarrando lo que se fue cortando y llevándolo en diferentes balsas al barco. Tesios se vuelve a ustedes. Después de cortar todas y cada una de las garras, incluso las que están ahora sumergidas en el agua. Esto tarda como 2 horas más. Bien. Mira el caparazón. Y imagino que la velocidad que cortan ustedes y yo, esto nos va a tomar unos 3 o 4 días.
Así que mejor ponernos a trabajar, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando, y le señalo a Jagger. Se sube el gnomo con Jagger y tu primo. Saca una versión del reino un poco más pequeña. Lo pone ahí arriba y empieza a cortar. De nuevo, muy lento. Sí. Si querés, puedo intentar. O relámpago, o ácido, o fuego, o también mucho ruido. Es una línea recta de 100 pies y puedo duplicarla. Quizás ayudaría en algo. Mucho ruido, no creo que. Pero no. Si puedes hacer una línea con ácido por donde tenemos que cortar, eso puede llegar a ayudar. Puedo hacer eso un par de veces, ¿sí? Vas a tener que decirles que se corran. Sí. Jagger, correte. Así despacito para que no se entere, ¿viste? No. Kaiden se va a poner donde estaba Jagger. Iván, supongo, ¿no? Sí. El taladro se lo llevaron. Lo corremos hacia uno de los lados. Porque... Bien. Veo a alguien frente a mí, o sea, hay gente. Está... No, al lado tuyo está el gnomo con su reino. En permiso. Se corre, es el reino. Y voy a tirar el primero. No voy a usarlo a lo máximo que lo puedo tirar, sino lo normal del hechizo, como para ver si hace algo. Voy a usar relámpago y voy a gastar un punto de metamagia para hacerlo de ácido en vez de relámpago. Bien. Hace una tirada de daño. Y contanos cómo lo haces, obviamente, ¿no? Es la misma posición de manos de relámpago, pero en vez de chispas, empieza a sisear humo entre los dedos de Kaiden. Y de repente, las manos se mueven extrañas. Kaiden parece como si estuviera parada en líquido, por cómo se tambalea. Está intentando concentrarse para hacer una línea, porque es como una sustancia muy extraña. Y de repente van a ver que sale, como al principio nada, y de repente se desprende una línea de es como un humo verde del caparazón. Lo primero que notas al lado tuyo es el gnomo mirándote y tomando notas. Todo lo que estás haciendo. Hizo una mella. Te va a necesitar un poco más. Ok, pero eso funciona. Sí, funciona. Parece funcionar. Va a Ginsley, está cayendo. Voy de nuevo. Ok. Yo agarro Iván y le digo, uy, va a ir con potencia. lo pongo como a mi costado, cubriéndolo. Y, bueno. ¿Qué hizo? ¿Como un surco? Sí. Dejó un pequeño... Sería como una huella en el caparazón. Ok, entonces voy a ir de nuevo con ácido. No voy a comer. Gasto ahí. Tiro. ¡Bien! Y así. Se hunde todavía más. No está del todo cortado. Bien. Pero hace... Y vamos una vez más, entonces. El último de cuatro. Y ahí va. Este salió menos. De nuevo. Derretís una gran parte del caparazón. De hecho, en algunos pedazos, sobre todo en la parte baja de la espalda, sería cerca de la cola... Se ve piel del otro lado, se ve la piel escamosa de la tortuga. Como que ahí atravesó, pero no la parte más gruesa, que es la parte de arriba del todo. ¿Vas a seguir?
Déjame ver si... ya estoy notando que falta poco. Quería ver cómo era que... ¿Cuánto... ¿Qué slots ganaba con un descanso corto? ¿Dónde está Arcan Recovery? Acá. Up to combine level O. Ah, no, puedes agregar en D&D Beyond Short Rest. Ah, ¿sí? Sí. Tiene un botoncito arriba a la derecha. Cool. Ok, bueno, ahora me los marco. Y pero acá dice. Reset maximum rest. Is a Deja Rest. Confe. A ver. Ahí va. Ok. Ok. Bueno. Entonces esta vez lo que va a hacer Kaiden es tirar con un slot de nivel 5, Lightning Ball. Ahí está. A ver qué pasa. Nivel 5. Sí. Ok. El caparazón se divide. ¡Yay! Dejando un hueco. Un olor horrible. Sí. La parte más gruesa de la espalda es como una cosa así de gruesa. Como en ácido, está todo medio junto, pero son muchas capas de diferentes materiales orgánicos el caparazón. Pero lo cortan. El Yuma anotó todas y cada una de las cosas que hizo Kaiden. Kaiden no le gustó para nada eso. La tripulación, ¿qué estamos anotando? La tripulación de Tesios se pone en marcha y empieza a cortar de a poco lo que puede de la piel para separar del caparazón su mitad. Y eventualmente lo hace. Eventualmente remueven eso y queda... Han descubierto la espalda abierta de la tortuga. Ustedes sacan su mitad también. Cerca de las 6, 7 de la tarde. Están solos. Tienen la mitad de caparazón intacta. Y no hay nadie. Ustedes. Se despidió. Su tripulación también. ¿Qué van a hacer? No quiero que lo tomen a mal, pero tengo hambre. Nunca había hecho tantos hechizos así juntos. Okay. Podemos comer en el barco. La gran pregunta es: ¿vamos a quedarnos aquí durante la noche? ¿O pretendemos marchar hacia el puerto? No, quiero hacer lo que habías dicho de usar esto para transformarlo en un... Bueno. Ok. Bien, ¿qué puedo hacer para ayudar? El caparazón tiene que estar en el agua flotando. Bien. Y de eso se va a encargar Kaiden. Ajá, ¿cómo? Haciéndolo flotar, porque por más que combine la fuerza de mis dos guerreros aquí presentes, mirando a Edun y Iván, y aunque empujemos con todas nuestras fuerzas, dudo de que podamos llevarlo al agua. El problema es que gasté todo en cortarlo. Estoy demasiado cansada como para poder ayudar a mover el agua o moverlo. Ok. Seger toma un respiro. Agarra su escudo, su espada. Las deja metidas una, la espada dentro del escudo. Mira a Iván, pero va hacia Durn, se lo cuelga en la espalda. Y doy un par de pasos hacia la parte de adelante del caparazón. Miro a los lados, buscando alguna cuerda. Hay un montón. Que me sirva. Agarro uno de esos garfios. Hago un nudo. Mientras armo el nudo, hago la corredera. Paso por adentro. Cincho.
Pienso en cómo hace nada, no sabía nada acerca de navegar, nada acerca de cuerdas, nada acerca de nudo. Y ahora, con un garfio atado en la punta de la cuerda, girándolo, tirándolo por encima, haciendo una segunda corredera, pasándolo por mi brazo y empezando a empujar, hago una polea con la misma cuerda, pienso en sonrisas, en que el olor a pescado que tiene todo esto le encantaría. Tiro otro poco y tiro la cuerda. Agarro otra y empiezo a trabajar de nuevo. Pensando en eso, mientras trato de hacer 3 o 4 puntos de anclaje para cinchar con mis compañeros y llevarlo al agua. A ver, cuénteme el plan. El plan de ustedes es sacar el caparazón y que flote. Y así... Básicamente, la idea es... Nuestra parte del caparazón es la parte que está contra el mar. Sí. Entonces... Con los puntos de anclaje que acabamos de hacer, cinchamos y esto caería con la parte que flota hacia abajo, dejando el cuenco, la parte del cuenco hacia arriba, y ahí Wagins haría su magia. Bien. Lo van a lograr, les va a tomar mucho tiempo, pero lo van a lograr. Unas horas más tarde, en un momento, digamos, Edur y Iván se tuvieron que poner a ayudar, y cualquier otro Iquita también, logran dar vuelta al caparazón y está ahí. Están cansados, están sucios y lo único que huelen hace horas, por lo menos 12 horas, es tortuga muerta. Bueno, son como las 8 de la noche. Okay. Ahora tengo sueño y hambre. Sigo teniendo hambre. Mi cuerpo está cansado, pero mi espíritu sigue firme. Y además, la mente de mi buen amigo Baggins está trabajando muy duro para que podamos lo antes posible salir de este lugar. ¿Cuál es el plan de Baggins? El plan de Baggins es básicamente motorizar el caparazón. Ah, hacer una balsa con eso. Sí. Bien. De nuevo, vas a lograr sin problemas, te va a tomar un rato más, pero tenés todas las herramientas. De hecho, tenés la sierra esa eléctrica como para usar de motor y todo el resto del campamento. Sin problemas. Te va a tomar un rato. De hecho, es divertido trabajar ahí. Son materiales fáciles, es un coso divertido. Y eventualmente lo haces. Para las 9:30 de la noche, el motor está armado. El caparazón flota de una manera excelente. Bien. A bordo entonces. Supongo que sí. Bueno, y cállense, queda ahí. Y está todo asqueroso, así que voy a intentar. Sí, está súper asqueroso. No. Debe estar todo gomoso. Sentarse. Quedarse de pie. Voy a parar. Vamos a bien. Voy a buscar algún cajoncito que está en la playa. Sí, ahí. Y lo voy a llevar para que caigan se siente arriba. Ay, gracias, Fabi. No problema. Que se sienta. No, bien, me imagino la cara de la tripulación cuando nos vea volviendo con esto. Y ahora su plan es volver al puerto. No puedo creer. Sonrisas, perdón. Algún día se sube caparazón. Imagino que suben el huevo también al caparazón. Sí, sí, sí. Todas sus sí. cosas, sus tesoros también. Y se dirigen como a las 10:30, 11 de la noche. Uy, ¿qué? ¿Está bien? 10:30, 11 de la noche, llegan al puerto. Que desde afuera ven la taberna esta de siempre. Hay adentro algún tipo de trifulca que están peleando. Estoy con mi cámara. Sí. Hay un tipo de pelea que ustedes conocen. La noche está tranquila. Algunos pescadores ahí con sus polleras de hojas de palma.
Eran súper extrañados, se metían entre ellos. Llegan al barco de ustedes. Y el nube solitaria está. Como nunca lo vieron. O como no lo habían visto antes. Hay mucha gente trabajándolo. Conforme acercan el caparazón al lado del barco, lo ven. Está lijado. Por la parte de afuera del casco. Está lustrado. Está el mástil erguido. Las velas están puestas. La gente de esta del lugar va y viene. Tal vez terminando los últimos detalles. ¿Cómo te van a tipo atar al puerto a esto? Porque es grande. Muy grande. Sí, como si fuese un barco. Está bien. O un lanchón, no sé. Pero no avanza. Sí. Lo atan al puerto y desde la cubierta su tripulación los mira. La cara, la confusión se plasma sobre todo. Esto. ¿Qué van a hacer? Saludar. Sí. Saludan. Tenemos buenas y malas noticias. Como es lo usual. Ya sabemos que apesta. Me apanto. Creo que es porque ya nos acostumbramos. ¿Mataron a un dragón tortuga? No. Pero no. Podemos decir que sí. ¿Le sacaron las tripas? No. Digamos que alguien se nos adelantó. Aprendimos luego de que todos los tesoros que se come quedan dentro. Sí, porque ellos se comen tesoro y después lo llevan abajo del agua y se hacen su nidito. Claro. Mira. Tiene mucho sentido. Pero. Ya quiero mostrarles. Pero tenemos. ¡Tarán! Me doy vuelta. Mostrando la caparazón. Eso es una parte de su caparazón. Uh-huh. Y lo que hay arriba. Eso brillante. Es un huevo de dragón tortuga. Con un pequeño dragón tortuga dentro. ¡Qué rico! No, está vivo. Está vivo y está a punto de eclosionar. Bueno, en el momento que sí está a punto de eclosionar, te das cuenta que ese huevo, el único lugar en el que entran en su nube solitaria, es en la cubierta. No entra en ninguna parte de abajo. Quizás sea mejor que quede acá, arriba del caparazón. Total, le puedo creer al agua, ¿no? Pero el caparazón lo vamos a usar para reforzar la quilla del barco. Ok, entonces sí. ¿Quién puede ocuparse del huevo? Es tu huevo. Vos quisiste adoptarlo. No podés adoptar un hijo y abandonarlo. Manrel levanta la mano. ¿Manrel? Capitán, señor, sí, capitán. No, Baggins. ¿Rilly quiere hablar con vos? ¡Ah, Manrel! ¡Mira! Jagger, mostrale todo lo que tenés adentro de la mochilita. Meto la mano en la mochila, saco la bolsita asquerosa que nos dieron antes, la segunda bolsita. Una bolsa con gemas. Y todos los crisoles que nos dieron. La cara de Manrel brilla. ¡Es de platino! Los ojos de él se vuelven del color del platino. Puede creer. Incluso. Se queda estático mirándolos. Y es muy fácil ver que en su cabeza hay objetos de valor cruzándolo. Lo sigue con la mirada casi. Y son reales y nunca tuvimos tanto. ¡Wow! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Sí! Pero bueno, la mala noticia es que no fuimos a ver a los Tieflings. ¿Qué Tiefling? No me acuerdo. A nadie le importa, ¿eh? ¡Traigan eso! ¡Sí, me olvidaron de la guerra! Se olvidaron de la guerra, se olvidaron de todo. Ahora hay uno de por medio. Asesinos aventureros. No es que hay un tesoro de por medio.
piratas. Bien, bien, bien. Segundito, hay que guardar eso en algún lado. Sí. El plan con esto es remorcarlo hasta algún lugar. Es que a mí lo que me gustaría hacer es poder reforzar la quilla del barco con esto. Sí, 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 pero... ¿cómo? No... necesitas un astillero para eso. Sí, ese es el problema. A no ser que Brilli pueda convencer a los lugareños para que hagan un astillero en este puerto, cosa que no me sorprendería, la verdad, si le damos... No, de eso, de hecho, Brilli quiere hablar con vos todavía. ¿Por qué? Ah, está muy... Yo te acompaño, Magnus. Yo tampoco. Vos porque le tenés ganas. Para nada. Vos tenés que cuidar el huevo, está a punto de eclosionar. ¿Y yo qué hago? ¿Vos quién sos? Ah, sí. Anda a pescar. ¿Sonrisas? No. Ah, cierto, dale, ayúdenme. Enséñale a pescar al nene. Te presento a Iván. Iván, te presento a Sonrisas. El experto. ¿Qué cara de gil que tenemos, costumbre? ¿Con toda tu familia, sí? No, yo que vos no diría eso, Sonrisas. Sonrisas. Le acabo de decir a mi primo Iván de que sos el mayor experto en el mar que existe. Es verdad, es verdad, es verdad. Ay. Y él necesita saber, necesita un par de consejos acerca del amor y acerca del mal. Y creo que la persona indicada para ello. ¡A ver, nadar, vos, pibe! Lo empuja al agua. ¡No! Nada, reviso. No. Anda a traerlo. Se está ahogando tu primo. Eduro, anda a traerlo. Parece que va a matar un rato ahí. Eduro ahí lo saca del agua. ¿Todavía todas las joyas encima? Tiene la armadura. Yo tengo la armadura puesta, lo que pasa. Sí, sí. Y el otro también. Ay, por eso sucedió. Se sigue ahogando. No, Eduro fue y lo sacó. Yo me encargo, yo me encargo. Con la cara no me va a parecer nada, pero vas a ver atar un nudo y nada. Y nadar. ¡Alejen! Ok. No sé qué estabas pensando. Miro, mira Iván y le digo, Iván, tenemos que hablar. ¿Sí? Antes de que partas. ¿Sí? Te dejo en manos de un experto. Todo empapado, el pobre pibe. La rana está seria mirando todo lo que está pasando. ¿Viste, Vidarriana, lo que conseguimos? Es como un poco ofensivo esto para mí, ¿no? De hecho, lo notás. No solo mira el caparazón de tortuga arrancado de eso, dado vuelta, sino que también como que se mira sus escamas y lo mira ustedes. Se mete dentro del barco. Creo que no hay nada, absolutamente nada que hagamos que le caiga bien a vida. Pero esto es como... Y aunque hayamos venido con ¿cuánto? 8.000 monedas de oro. Nada. Nada. Esa mujer definitivamente es inalcanzable. No, creo que sé cómo llegar a su corazón. Ya probamos las pizzas, ¿sí? No creo que haya una vuelta atrás de eso de las pizzas. Buen punto. Ay, ¿me acompañas a ver a Philly? Sí, te acompaño, pero yo no voy a hablar, ¿eh? Quiero hablar con vos. Bueno. Les acompaño también. Voy a perderte tu oportunidad. Ahora solamente vas a parecer desesperado. Alguien tiene que cultivar eso. Controla tu huevo. Ya voy a hablar con... Okay. Sé un buen padre, Jagger. Soy un buen padre. No sé qué hacer con mi hijo. Pues eso es bueno. No lo abandones. En el primer minuto que podés. Ahí está. ¿Dónde está Philly? Te indica a Manrel que está en el centro de mando donde vos habías puesto el que habías hecho para que el barco se eleve. El compás prosperínico. En ese lugar está. Uh-huh. Te meten adentro del barco, recorres un poco y eventualmente llegas. La ves moviendo las palancas, revisando un poco todo lo que hiciste.
con su libreta. Baggins, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. Muchas. ¿Crelly? ¿Cuál es la razón de esto? Y señala el armatoste que... ¿Cuál es la razón de que exista? ¿Cuál es la función? Claro, ¿qué hace? Hace que el barco desafíe la gravedad. Bien. ¿Vos te acordás dónde pusiste cada uno de los cables y los tubos y los motores? ¿De esta cosa? Sí. Bien, ¿te puedo mostrar algo? Sí. Mira, este cable de acá, y te señala, y te va indicando. Por lo que estuvimos deduciendo, este cable de acá se conecta con eso de ahí y hace otra cosa para allá, ¿no? ¿Deduciendo con quién? Con el resto. ¿Qué resto? De la gente. ¿Qué gente? De la tripulación y la gente que arregló el barco. Había un peticito de... No había nadie, no había nadie malo, todo bien. La pregunta, uno hizo una pregunta muy valiosa, era... ¿Lo cortamos los cables o no los cortamos? No, ¿por qué habrían de cortarlos? Eso es lo que dije yo, eso es lo que dije yo. ¿Para qué? ¿Tal vez sirve para algo? Lo sabemos. Pero, algo me llamó la atención. Mira, este cable tiene que seguir desde la silla hasta esa parte, ese coso raro que gira ahí, ¿no? Sí. Y ese es el único camino que tiene. Sí. Mira, te guía por entre las maderas, viendo el cable, y vos ves que el cable en un momento se bifurca y se abre una nueva rama que se extiende hacia otro lado. Entonces mi pregunta es, ¿eso hacia dónde está yendo? Yo recuerdo haber puesto ese cable ahí que se bifurque para hacia otro lado. No. Está seguro que no lo hice. Pero más raro aún, también otra investigación. ¿Qué está pasando? Bien. ¿Tú? Bien. 22. Okay. Más raro aún es que la bifurcación... Parece que el cable está fabricado así. No es que se cortó, se ató algo y se hundió el cable hacia otro lado. No. Como que el cable decidió separarse. Encontramos muchos de estas cosas. Algunos son con tubos, algunos son con cables y parecen como querer salir de acá. Recuerdo Baggins cuando hice, ¿te acordás? De esa pequeña batería para vos. Sí. Que resultó como sorprendentemente fácil absorber la electricidad del ambiente. Y me pregunto si desde que tuvo conexión el nube solitaria con... esa cosa, sombra, nube de tormenta, que Jagger mandó al cielo. Si no habrá pasado algo con eso. No. Kaiden va a poner la mano en la madera y quiero tirarle a identificar. ¿A qué? A la nube solitaria. ¿Hacemos una tirada arcana? Esto va a ser como ritual, ¿no? Sí. Vas a tomar un ratito. Ok. ¿El resto, Baggins, qué va a hacer? Yo voy a investigar hasta dónde están llevando los cables y los caños y todo esto, si coinciden hacia el mismo lugar. Bien. Rin te va llevando. A ver, vos estás ahí de noche en el camarazón de tortuga que huele horrible, mirando el huevo. Acostado al lado del huevo, con los brazos cruzados, mirando el cielo y hablándole al huevo. Y dice: hablándole. Es que nunca supe muy bien qué hacer. Bueno, la relación con mis padres tampoco fue nunca la mejor. Y estoy un poco preocupado por cómo vayan a hacer las cosas. Por eso es que estoy planteándome muchas alternativas. Y no sé realmente
como pueda resultar, así que necesito estudiar un poco primero y por eso te pido por favor que todavía no eclosiones porque no estoy preparado para ser padre. La sombra te tapa la luz del sol. Mira para abajo y darle ganas. Te va a morir. ¿Por qué? Porque no está enterrado. ¿Necesito estando? Sí. Ok. Vi, ¿qué hago con este huevo? ¿Por qué lo trajiste acá? Esta es una pregunta que tenía que hacerte antes. Ah, a ver. Cuestión. ¿De qué a su madre la asesinaron? Lo veo. ¿Fueron ustedes? No. No seríamos capaces. Una partida de pescadores que no resultaron ser pescadores. Y en el medio, a mí se me ocurrió convocar el espíritu para ver si descansaba en paz. Cosa que no salió muy bien, porque terminó en una batalla del espíritu contra sus cazadores. Y el espíritu terminó por romper su barco. Nosotros terminamos por matar a los pescadores y... ¿Qué vamos a hacer con esto? No, muy pocas opciones. ¿Vos lo querés llevar? No lo quiero llevar. Necesito que alguien pueda cuidarlo. Que pueda eclosionar y que pueda volver al mar. ¿Son capaces de cuidarse por sí solos? Parece difícil ahora. Parte del mundo. La madre que te cuide. Donde sé, los dragones tortuga bebé nadan alrededor de la madre un rato largo hasta que tienen que seguir su camino. Ok. No solo eso. Ponen huevos una vez cada 500 años, una cosa por el estilo. No, ok. ¿Cuál es tu mejor idea, Vin? Llenarlo de arena, eclosiones, que nos siga hasta que se vaya, qué sé yo. Que nada alrededor del nube solitaria, entonces. Bien. Agarro el huevo, miro a Vi y le digo: conozco un tipo que de seguro nos puede ayudar con esto. Salto del barquito. Para. ¿Querés ir a buscarlo? Yo te espero acá cuidando el huevo. Pensaba llevarlo directamente a la playa frente a su casa. Es el tatuador. Ah, yo pensaba, decía, tirarle arena arriba de esto, ¿de qué pasa? Seguramente Waggins quiera trabajar con esto. Vamos a enterrarlo y esperar que nazca. No sé nada de dragones. Bueno, yo tampoco. De dragones tortura hace muy muy poco. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer ahora es usar esto de balsa. Ok. Arlo de arena al huevo, que nazca. Y después que Vayne trabaje. No sé cuánto tiempo tiene que piensan que tenemos para ir y la invasión y qué sé yo. Pero tenemos que decidir cuál va a ser nuestra prioridad. Ok. Dejo el huevo de nuevo. Lo tapo. Lo dejo ahí. Vamos a agarrar la sonrisa y a los tres giros, otros dos giros que tiene. Y vamos a decir que empiecen a traer arena. Ok. Gracias, Vic. Está bien. Y salgo rumbo donde está sonrisa. Ella se queda ahí custodiando. Sonrisa empujó de nuevo a tu primo Iván al agua. Esta vez sin la armadura. Y flota. ¿Qué pasa? ¿Cómo van las clases? Mal, mirá lo estúpido que es. Sonrisa. Mirá la espada que tiene. Agarra el estoque y lo dobla. Es que no es... Ay, Dios. Ok. Iván, afuera. Eso es verdad. Sonrisas. Voy a necesitar su ayuda. Para que el huevo sobreviva, Vi me dijo que es necesario que lo cubramos de arena. Así que... ¿Me pueden ayudar a sacar arena de la playa? Okay, y ponerlo encima.
En un par de meses fui ladrón de arena yo. ¿Cómo ladrón de arena? Ajá, para construcciones. Muy útil. Ok. Bien, necesito que nos cuentes esa historia mientras hacemos esto. De a poco van. Piernia se queda ahí en el caparazón del coso cuidando el huevo dragón. La ves, digamos, acomplejada. Ella misma. Está arriba del caparazón de Dragón Tortuga con el huevo ese ahí. Y ustedes yendo y viniendo con vale o una carretilla de arena. Mientras tanto, Vines, Riley te lleva a todos los lugares en los que se extendió el sistema que armaste. Por ahora parece que está como envolviendo la habitación del centro de mando que vos quisiste. ¿Qué querés que hagamos con esto? Experimentar. No creo que el barco tolere un experimento de esos tuyos. No sé si viste el mástil, pero está siendo sostenido por palmeras en este momento. En efecto, cuando lo subieron, el mástil está envuelto en palmeras y sujeto con sogas re fuertes. Lo que se me ocurre a mí es que la nube solitaria no es un barco común y corriente, como a Manrel le gusta recordarnos cada vez que puede. Él dice que el barco está maldito. Perdón, Luz, se te escucha raro, soy el único que lo escucha raro. Sí, se escucha raro. Déjame revisar. Capaz que está agarrando otro micrófono. Puede ser. Sí, está agarrando el micrófono que está desconectado. Genial. ¿Ahí? ¿De nuevo? A ver. Bla, bla, bla. Ahí bla, va, bla, ahí va, ahí va. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estaba agarrando esto como micrófono, siendo que no está conectado a ninguna. No importa. Claro. Sí. Decía. El nube solitaria, creo, Kaiden tal vez sepa más que yo sobre esto, pero es una especie de organismo, tal vez, quizás, con forma de barco. No sé si está maldito realmente, es más probable que sea... Anota. Con... Sí, o sea, mágico. Sí, pero es muy particular este barco, porque viene con chucherías como esto, que no apunta al norte, sino a gente. Bueno, no gente, creo que era piedras específicas. Y hay que llegar a tiempo porque si no, esta... Mi pregunta es, sí. ¿Tenemos que remover estas nuevas partes? Y los cables no llevan a ninguna parte en específico, simplemente... Hace una tirada de investigación. Voy a usar mi inspiración. Vale. Te cuesta un rato. Te es difícil. Pero en un momento lo ves. No están yendo hacia lugares al azar. Están formando un pequeño circuito. Parece estar, de alguna manera... mejorando un poco lo que vos hiciste. No en sí el funcionamiento, sino el traspaso de la electricidad o la energía que usaste. BGP. Creo que hay que dejarlos. Esto, ¿y ver qué pasa?
¿Estás seguro, Magins? Porque, de nuevo, el barco no va a aguantar un experimento más. No vamos a experimentar hasta que no estemos cerca de un astillero. Hablando de eso, hay un astillero. O sea, el astillero más cerca queda al norte. O hay que volver. Eso háblalo con la navegante. No, está bien. Bueno. Eso se va a mantener acá adentro, ¿no? Yo, para saber. ¿Va a hacer Vines? Baggins va a tomar nota de todos los circuitos nuevos que se están haciendo para entender cómo es que está funcionando esta optimización e idealmente predecirla. ¿Qué? Ok. Hace una tirada de herramienta de artífice. ¿Cómo sales? Te pones a trabajar vos con tu librito, anotás, haces dibujos, salen cuentitas de acá para allá. ¡Ay! Casi era un 19. Eso más el proficiency, eso es un 12. ¿Le puedo sumar mi más 4? Más 5 ahora. Es cierto, es más 5. Pará, ¿cuánto salió? ¿17 en total entonces? 8 más 9, 17, sí. Te pones a investigar, tratar de ver cómo es. Primero, es brillante lo de la mejora del traspaso de energía. No lo habías visto, tal vez te molesta un poco. Pero te pones a investigar más cuáles son los movimientos que hace y en un momento detectás el cable extendiéndose medio centímetro. No se estira y se achica, no. Se extiende. Como si hubiera estado guardado ahí. Así que pones la mente de Baggins en full atención al funcionamiento extraño que está pasando acá. Caen, minutos más tarde. Abrís los ojos. Efectivamente, el barco tiene algo mágico en su interior. No deducís una maldición, creo que eso ya lo habíamos descartado. Pero parece algo más natural lo que está en posesión de esta nave. Voy a leer e identificar rápidamente, así no me equivoco. Creo que era escuela, efecto. Sí, las propiedades, cómo usarlo, si requiere algún tipo de attachment, o Bien, sea, bien. estar ligado. Bien, ninguna de esas cosas. Propiedades no entendés, realmente es. No es un objeto que usás, es simplemente algo que está ahí. Y parece magia de transmutación, pero de origen natural. No necesito attachment. ¿Qué más? Me recuerda a la magia, siento que está relacionada a esa magia con la del reloj brújula que siempre llevaba ahí encima en real. Sí, definitivamente. Y tiene algo de el bicho este contra el que habíamos peleado. El que había caído del cielo, la medusita. Ah, parece que sí. Mira cómo se acaba de improvisar todo un lore nuevo con esa idea de la conciencia. ¿Dónde estás, Vince? ¿Vince? No, estaba por ahí, vaya. Oh. Vince, si caen, va pisando fuerte y gritando Vince por ahí hasta que a ver a dónde la lleva eso. Vines está en el centro de mando. Baggins. Estás en el techo, siguiendo, mirando un cable. Como nunca viste otra cosa. Baggins. Es algo importante sobre eso que estás mirando. Sí, esto es muy importante, sí. El barco. Sí, está en Está el barco. como. Tiene vida propia y un poco de magia extraña del bicho ese contra el que peleamos antes.
Y es como natural. Y tiene magia de transmutación. O sea que cambia. Creo que creció. Bueno, yo te dije todo eso, sí. No te acordás después, es tu problema, pero creo que era dato importante para que entendieras cómo funciona el barco. Pero el barco está creciendo. Es lo que te estoy diciendo. Por eso, es lo que te acabo de decir. Ah, entonces entendiste todo. Magia de transmutación, relacionado con el bicho contra el que peleamos y cambia y es ¿Qué bicho? extraño. ¿Cuál de todos? Tenés que ser más específica. El último, el último. La ¿Losada, nube. decís? No, en el barco, la nube esa que tenía cosas extrañas y era como que había peleado con el gigante. Sí. Bueno, como que tienen algo O sea, parecido. que esto también es de la época de los gigantes y de los aliens y de No tu lo raza. sé, no sé, es una buena teoría, pero quizás cuando se pegó ese coso a las tablas del Nube Solitaria le compartió algo de lo que tenía. Así que no sé si es eso o que era o que es un barco con historia de ese estilo. No lo sé. Pero no hay forma de saber si esto era así antes de la pelea. No tengo forma yo de saberlo. No sabría cómo. Anreal ama a toda la tripulación. Cubierta. Perfecto. ¿Por qué? Tampoco van llegando todos, incluso los que están trabajando abajo. Tenemos que tomar una decisión. Y va en su silla de ruedas, recorriendo el. El barco está en condiciones de partir. No de pelear. Pero sí podemos navegar. Hay que cuidarnos de las tormentas un poco mejor. Pero creo que será buen momento para dejar este lugar, ¿no? Los mira a todos. ¿Sí? Problema es a dónde. La miro a Kaiden. Tenemos novedades sobre la isla que estaba al sur con los aliados Grounds. Podríamos ir hacia allá. Antes de ir, bueno, a Babchakot, ¿no? Baggins. Kaiden mira a Baggins. ¿Sí? Hay astilleros por ahí, ¿no? No. Al sur no. Solo al norte. ¿Qué es lo que necesitas del astillero para poder arreglar como te gustaría el mástil? Poder sacar el barco del agua principalmente. No Sí. puedo sacar el barco del agua. Madera útil para hacer un mástil. Tenés que rehacerlo. Sí. Esas palmeras son básicamente corcho. ¿Y podrías usar parte del caparazón para reforzar el mástil? No tengo herramientas. Podría improvisar herramientas suficientes como para hacerlo, pero. Herramientas tenés, nos llevamos un montón. Sí, es cierto. Una de las cosas que tiene el astillero, es que también podemos contratar otros carpinteros que sigan las instrucciones de Baggins, agilizando el proceso. Porque sí, yo imagino que Baggins puede arreglar el barco perfectamente por su cuenta. ¿Pero cuánto va a tardar? Un par de días, varios, muchos. Quizás con ayuda de los Grunks que están en el sur, podrías dar las indicaciones. Tenían todas cualidades bastante distintas. La cuestión es si llegamos al sur con este mástil. Además vamos a estar remolcando eso. Señala el medio caparazón de tortuga. Y ahora tiene una montaña de arena. Shaer, ¿por qué hay una montaña de arena? Porque, según nuestra experta a bordo en draconología, los huevos de dragón tortuga solamente sobreviven bajo la arena. Oh, tiene sentido. Y yo me voy a ir a mi casa, me parece. ¿Está mi barco allá? Bien, pero antes de que te vayas, necesitamos hablar.
Bueno. ¿Más gemas? Ah, eso ya nos los dio. Ah, bien. ¿Tu barco, Iván, es técnicamente de tu barco o de los Rudderless? Es de la familia. Y Jagger, ¿vos no podrías decirle a la tripulación de ese barco que nos ayude a arreglar este? Vos sos de la familia. ¿Ah? Y creo que tenés más rango que tu primito. No. Tenemos sí, un carpintero solo. Es más que solo Baggins. Baggins. Duplicaríamos okay. La cantidad de carpinteros que tenemos. De todas maneras, dice Mendo, hay que decidir a dónde vamos. Damos un curso. Creo que la isla al sur sería lo ideal, porque tenemos que ir a buscar a esos grooms para indicarles bien el camino, buscar refuerzos y quizás puedan ayudarnos. Yo puedo intentar, no sé si Albóndiga puede ahora, porque bueno, está bastante cansado, pero quizás con ayuda de Albóndiga, con algo que me enseñó, pueda intentar sostener el mástil en conjunto para que lo arreglen. No sé si eso sirve de algo, pero... ¿Podemos intentar? A falta de astillero. Sí. Y eso lo podríamos hacer en esa isla que está al sur. Bien. Entonces vamos al sur. ¿Tenemos la dirección de la isla? ¿Sabemos las coordenadas? ¿Sabemos dónde está? Sí, nos lo había dado el capitán... Pirata nos dijo que estaba cerca. Perfecto. Entonces vamos a preparar el barco y vamos a zarpar. Uh-huh. Okay, señor. Ok. Bien. Supongo que vamos a ir un poco lento por la arena, el huevo y el caparazón gigante, ¿no? Sí, sí. Quizás para nivelar un poco el barco tengamos que ordenar todas las cosas que están abajo del otro lado. Perfecto, tienen sus para órdenes. Que trabajar. Tenga. Se mete en su camarote. Quiero perseguir a Manrel en el camarote. ¿Eh? Agarras antes de que cierre la puerta. ¿Qué pasa, Manrel? Tengo muchas preguntas sobre. El barco. Quiero saber exactamente y sin camitas, ningún detalle, de dónde salió este barco, cómo lo encontraste, quién lo tenía antes, todo. ¿Hace una tirada de persuasión? Te corre y te deja pasar. ¿Entrás? Sí, obvio. Cierra la puerta de atrás. ¿Qué va a hablar Jagger con su primo? En resumidas cuentas. Nuestra conversación. Quiero dejar los detalles para luego. Bueno. Quiero despedirlo. Quiero... decirle que le envíe mis fuerzas a mi padre y le voy a dar ya sé lo que le voy a dar. Voy a sacar de mi bolsa la hoja de cristal en la que sirve para identificarse, para ir a cualquier lugar. Perfecto. Y le voy a decir que en cuanto esté Macristán, lo que tiene que hacer es poner su mensaje en un cuervo o cualquier cosa que pueda volar y llegar a mí, que le cuelgue la hoja y que va a llegar muy muy rápido hasta mí. Y que en cuanto esté ahí, me dé las novedades, porque quiero saber cómo está y si puedo ayudar en algo.
Estoy preocupado por él, sí, pero realmente la guerra, todo lo que está pasando y todo lo que me está pasando a nivel personal, es en este momento más importante, más que nada lo que me pasa a nivel personal. Porque entiendo que mis padres ya hicieron todo. O sea, ellos construyeron su casa noble, tuvieron sus hijos, hicieron todo lo que necesitaban hacer. Y ahora es momento de Jagger, de descubrirse, de descubrir qué es lo que está pasando detrás. Y se lo deja saber. Ahí va. Bueno, en su rostro asustado después de un día largo que tuvo hoy, ves que un poco las palabras rebotan de la frente, pero el mensaje en general lo captó. Sin más, la tripulación se prepara y el barco zarpa. Se dirigen hacia el sur. Se dirigen hacia esa isla prometida donde están los aliados Grunts, feos, y llamados por Manred. Acarreando el medio caparazón de tortuga que les promete seguridad en su barco. Unas semanas más tarde, dos casi, Jagger está mirando por la popa del barco y ve como la montaña de madera se tiembla un poquito. Hasta acá llegamos hoy. O sea, vos lo Que adelantaste 2 semanas, así pum, pam, de la pase. nada y... Y de repente hay un nuevo punto de eclosionar. Espera, ¿dijiste la montaña de madera o la De montaña de arena. arena? Claro, perdón. Vines habló con Manrel. Y bueno, van a pasar 2 semanas desde esta isla hasta para la próxima sesión. Espero realmente que haya gustado. Me gustó mucho cómo la parte de las negociaciones y conocimiento de encontrarse con viejos conocidos. ¿Qué les parece a ustedes? Estuvo muy Horrible. bien. Qué terrible. Me gustó Odio poder robarles todos los plata. tieflings. Los odio. Ey, Frilly hizo un buen trabajo. Estaba muy ocupada, sí. Sí. Frilly es lo más. Pero tengo un montón de preguntas. Tengo muchas más preguntas que cosas que sé. No sé quién hizo ese comentario, si Chris o Jagger. Me gustó mucho a mí también, digamos, la complejidad que tuvieron a la hora de decir, bueno, voy a vender esto. Voy a vender. Yo Y obviamente estoy. es que Jagger era el que tenía que... La había peleado tanto. Jagger era el vegano del party. Claro, o ¡Claro! sea, a ver, por Baggins no había problema ninguno, ya lo tenía vendido por partes a Cassian. Tenía compradores. Y bueno, Y y sí, me usó un Kaiden, que montón de no plata. tenía su problema con su tío ahí, pero bueno, nada. Yo creo que una vez superada mi barrera moral y entendiendo que era por el bien del resto y que ya era un recipiente vacío, fue como, ok, bueno. Aparte, nos íbamos a cagar a las piñas e íbamos a morir, o nos íbamos a ir porque no nos íbamos a poder cagar a las piñas con las manos vacías. Bueno, a mí me gustó, fue una sesión mucho más relajada que la anterior, que estuvo llena de todo. Sí, la otra estuvo muy cargada de emociones. Esta fue un Sí. poco más tranquila, en la cual ustedes, digamos, consiguieron su recompensa y le dieron un despido a la isla de El Retado. Espero que la hayan pasado bien acá, estuvo lindo, fueron unos días intensos. Bien. A la gente que nos está mirando, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias. Voy a decir unos pequeños anuncios de cierre. Este sábado es el último del mes, así que viene análisis de películas con Lu. Hay una película genial que preparó, el video ya está subido, está buenísimo, espero que lo disfruten. Como todos los domingos, se viene el video semanal, que seguimos con la temática de aventura de D&D. Esperamos también, digamos, Sí. que les guste esa parte de ahí. No se olviden que este viernes es la última sesión de Jardín de los Presentes por 2 meses, se viene de todo ahí. Y realmente muchas gracias por acompañarnos acá al stream, nos divierte mucho hacer esto y que nos acompañen, es genial. Después, esto va a estar subido a nuestro canal de YouTube y ahí pueden pasar y ahí pueden darle like, comentar, que nos ayuda un montón. Y eso es todo. Ahora los vamos a dejar con el outro y seguro les hacemos raid a alguien, así ustedes siguen viendo gente jugando.
Gracias, nos vemos mañana.